Hola a todos amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, espero que estén bien. Creo que finalmente ya después de varias configuraciones ya tengo todo lo que hay que hacer para hacer streaming. El día de hoy me voy a centrar específicamente en pasar uno de los dungeons de Final Fantasy XV, que lleva bastante tiempo, que lo quiero cruzar. Por temas de mi trabajo pues no he podido dedicarme de lleno. Pero bueno, el día de hoy planeo dedicarle unas 4 o 5 horas a pasar este dungeon. Vamos a cargar el último juego que tengo, que es este que está por acá, y vamos a completar Stayleaf en el día de hoy. Y si nos da tiempo vamos a completar, creo que se llama Castlemark Tower, no recuerdo cómo se llama el último dungeon, que dicen que es medio frustrante pero no está tan largo como el que vamos a cruzar el día de hoy. La mayor parte de mis personajes está a nivel 98-99, así que en teoría no deberíamos tener ningún problema para poderlo cruzar. Entonces vamos a ver qué tal nos va el día de hoy con este elemento. Deme un segundito, nada más vamos a ver aquí una cuestión técnica, a ver qué tal nos va. Excelente. Y bueno, por favor, cualquier comentario que tengan es más que bienvenido. La intención del día de hoy es que nos divirtamos un rato y veamos qué tal nos va. Vámonos de Vesper Pool, que es el más cercano a Stayleaf. La verdad es que Final Fantasy XV es un gran juego. Yo pasé mucho tiempo sin jugarlo porque oh, girl could really use a car wash. And then we'd best stop at the nearest petrol station. Para que no haya mucho problema. Ahí está. Sí, como les comentaba, mi primo, uno de mis primos hermanos, me lo había recomendado desde hace ya algún tiempo. Él se había comprado para PlayStation 4 y creo yo que es un juegazo, la verdad es que no puedo quejar, lo disfruté bastante, el final es increíble. Y bueno, a mí los Final Fantasy en especial me gusta completarlos al 100% o lo más que se pueda. Y yo conforme lo creciendo, teniendo menos tiempo cada vez, pero algo que no consulté es si tengo, así vengo al 100% de pociones. Gold Needle, Petrificación, Mega Pociones, Mega Phoenix. Solo por pura curiosidad, voy a regresar a la tienda del automóvil. Regalia para ver si puedo comprar. Pues puedo comprar más pociones o a ver si me falta algo. Porque este dungeon está bastante largo. Vamos a ver. Shop. No solo faltan los Gold Needles que curan petrificación. Y Noctis Powers. Bueno, no recuerdo. Creo que Stayleaf tiene una restricción para poderte curar. No sé si es Castlemark Tower. Hay que revisar. Rather sultry, yeah. Each other's backs, right? You know it.
Hey, wildlife! Stop bitching and start killing. Get back! Reto aquí más grande va a ser... Bueno, según yo no hay save points internamente. Vamos a tener que revisar el tema de los save points, porque usualmente a mí me gusta que los personajes se arman en Gold Quarry, por la razón de que puedes tener mayor cantidad de experiencias, el doble experiencia si mal no recuerdo. Entonces hay que salvar toda la experiencia posible, porque ahora sí que mi plan es cruzar este dungeon, después cruzar Castle More Tower, que es la última, y terminar con el arma Omega. El arma Omega viene en la edición Royal de Final Fantasy XV. Entonces vamos a ver si la podemos derrotar. Ya con eso me haría por bien servido. La verdad es que me falta un montón de sidequests. Me falta subir todo Let's go. No recuerdo es dónde estaba la entrada al dungeon, para serles muy honestos. Bueno, la entrada al dungeon sí, más bien la entrada al dungeon extra. Recuerdo que aquí peleas contra Carbuncle y al final está la entrada, si mal no recuerdo. Vamos a esperar ahora sí que unos minutos a que podamos abrir, bueno, que salga el dungeon aquí, que solo se abre de noche, y regreso con ustedes. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y acá se abre el dungeon. En teoría, a las 18 debería de poderse abrir sin ningún problema. La verdad fue todo un reto hacer el setup del streaming. Tengo una computadora que es bastante potente. Tiene 64 GB en RAM. Tiene un procesador Intel Core i9 de la versión Extreme. Y bueno, tiene una tarjeta de video NVIDIA 1080. Durante varios días estuve revisando hacer el streaming con el mismo equipo de cómputo y no lo logré hacer. Al final tiene un problema de performance. Entonces, al final opté por separarlo y dividir el streaming en dos partes, ¿no? Tener mi computadora de gaming, que es la que estoy en este momento, y tener mi computadora de streaming aparte, que es a través de una Intel Loop Hades Canyon, que es un bastante buen producto. Y bueno, al final logré poder hacer streaming. La verdad se ve bastante fluido, lo puedo hacer en 1080p.
por desgracia ni Twitch ni YouTube me permiten poder bajar la resolución para aquellos que tengan mala conexión a internet, puesto que todavía no soy un streamer profesional. Pero bueno, se está haciendo el intento y vamos a ver si se logra en algún momento poder hacer streaming en todas las sesiones. Lo interesante es que ya con esta configuración ya puedo yo hacer streaming sin ningún problema. Bueno, funciona bastante bien. La verdad es que no tenía ningún problema de performance. Bueno, ya ustedes lo pueden estar viendo por acá. Uf, no abre a 18. Creo que es a las 20 cuando se pone de noche y me permite acceder. En un momento más vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto vamos a saltar por acá. Vamos a ver qué tal nos va. Man, it's hot. Then lose the jacket. Creo que es importante nada más que estamos bien al final. Creo que el equipo se ve bastante bien. O sea, la pantalla donde estoy haciendo el streaming no está cubriendo ninguna de la vida de ninguno de los personajes, así que no debería haber ningún problema. Vamos a esperar unos minutos más a ver si ahora sí podemos abrir la pinche torre. Vamos. Vamos a ver. Esperemos que se pueda abrir finalmente. Creo que va a ser hasta las 20 horas. Ah, madre. Bueno, para todos aquellos que somos fans de Final Fantasy, finalmente estamos a menos de 2 meses de poder jugar el Final Fantasy VII Remake, que lo hemos estado esperando con, pues yo creo que con mucho empeño desde hace algunos años. Finalmente Square nos dio la posibilidad de tener este juego casi listo, así que vamos a ver qué tal se pone. Entonces poder hacer la transición a PlayStation con una tarjeta capturadora de video. Finalmente se abrió el dungeon. Bueno, vamos a bajar hasta la entrada del otro. Try not to get lost. You get lost. Vamos a ver.
this. Okay. Watch yourself, now. I know. Say your prayers. Nothing to it. Bajando, bajando, bajando hasta llegar a la entrada del fucking dungeon. Que se me olvidó durante el primer round del dungeon. Seguimos bajando. Recuerdo que aparecía la Demon Wall. Era puta bien complicado de de poderla vencer antes de llegar a mi. No use hanging around here. Indeed. Sí, muy bien. Sí, muy bien, es para abajo. Oh,
Jason antes de ir a Carbuncle. Antes de pelear contra Carbuncle, pasabas por acá. Vamos a ver si podemos preparar un poquito de magia. Sí, vamos a ver. Geocast, Queencast. Creo que está un Magitek Booster. Entonces, ¿dónde está la entrada? La entrada, así que vamos a tener que ir a buscar. Suena. ¿Será? ¿Será por acá? No. ¿Cómo? No es por acá. Vamos a subir. A ver si logramos encontrar. Sí, vamos a ver si podemos encontrar finalmente la entrada. Si ahorita lo revisamos en alguna guía o algo, alguien que ya lo haya hecho. Puesto que si no va a ser un poco frustrante. A ver.
Tiene que estar para allá, pero no hay entrada. Explorado. Por acá todavía. Qué raro. Sí, ¿cómo vas a ir por acá? ¿Ahora por dónde? History now. Ay, ay, vamos a empezar con las frustraciones desde acá y eso que ni siquiera lo he empezado. No lo puedo creer. ¿Qué onda? No, no quiero regresar. Si hay algo, algún lado donde se pueda acceder. Por allá, no, ya está la moneda, ¿no? Acá y acá. Y después ya no se puede pasar.
sí. Me interesa ese ahí al fondo. Ay, voy a tener que buscar cómo se accede, si no, nunca voy a empezar el día de hoy. Un segundo. A ver, según alguien, the door is at the opposite end of the room from where you enter the boss fight area. O sea, entonces si es arriba, vamos a regresar entonces. Vamos a ver si se puede. Es que la música de los dueños luego me aburría, ¿no? Muy repetitiva. Y lo podemos hacer como 3-4 horas. Es importante. Ok. Está la entrada, finalmente lo encontré. Ahora sí vamos a empezar con la frustración. Here's another one of those sealed doors. Sí, ya. The hunt is on.
1 de 100. Back to it. Por abajo. Nivel 2 completado. Seguimos bajando. Nivel 3. Cinco, ¿no?
Piercer. Right here! Agnes! All we've got! En el 5 dijimos, ¿no? That took everything we had. You should be proud you gave it your all. I've got nothing left. Mi perrito Bono acá. En sentido. ¿En qué? En 6, ¿no? Aquí subimos, no, aquí subimos, es para abajo. 6. Vamos en el número 6. Y ahora vamos al número 7. Yeah!
echar el elixir. Vamos a darle a Ignis la poción. No, Ignis, dije. Es una poción de más que no voy a gastar. Muy bien, muy bien. Death, and yet we're all very much alive. Y ahora vamos a 8. Sometimes your ego is what amazes me. Frankly, I'm just amazed we actually made it. Y seguimos bajando, ¿verdad? Estamos en 8, vamos a 9. A ver qué tal nos va en 9. Yeah.
darle con todo lo que hay. Dale, 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 dale. Un dos. Venga, 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 se puede. Voy a utilizar. Gladio, dale. Sorry to break this up. You're surprised. 9. Estamos bien. I want to just flop onto a hotel bed. Cannonball for me. Camp's not gonna cut it tonight. 10. Llegamos al primer campamento. Wait, are we seriously sleeping here? You see a better place? No. No saben qué, voy a acampar solo cuando sea extremadamente necesario. Perfect timing. Quiero duplicar a mi salida, quiero duplicar toda la experiencia que tenga. Entonces, you know something? Going through all that trouble to make our own custom cup. It's made me appreciate cup noodles even more. Perhaps we truly can't improve upon perfection. It's not about finding the single best ingredient. It's about crafting that perfect blend of meat, egg, and shrimp. That harmony of flavors is key. Yeah, you're right. Makes you appreciate how delicious these noodles really are. I know I sure do. Okay. Vamos en 10, ¿no? 10 y para abajo. Ya llevamos el 10% de los del dungeon. Perfecto. I've seen worse. Do you mean it? Honestly. I mean, really. Do you mean it? Vamos ahora a 12. You're on fire today. Well, you know. 12 en 12.
a 13. Y si mal no recuerdo, en 13 según mi mapita. Estamos en 12, ¿no? We're alive! Let's celebrate by eating something dead. Si este es 13. Vamos ahora a donde 14. Hey!
guys? Ready. Oh, yeah. Todo. Uy, estuvo cerca que van a estar. Muy bien, vamos en 14. Impressive. Ahora vamos a 15. We're alive. Let's celebrate. Something a 17. Oh.
sobrevivió. En el 18 vamos a darle a Ignis un elixir. Magnificent. Woo-hoo-hoo! We're alive. Celebrate by eating something dead. Dieciocho. Vamos al 19. Vamos en el 20, jóvenes. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta cosa. Esta vez no voy a descansar, solo voy a consumir los elixirs. Thank you.
Vámonos. Pues vamos a 21, nivel 21. Uy. 24. Not a fan of what she deserves. Yeah.
5. Attention. What?
first? Us or them? Taking him down. That was a close one. Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. My potion is full. Ay, qué menso. Todos items chafos. No quiero nada más interesante. Ya no acuerdo en qué han sido. Creo que 26, ¿no? Vamos ahora a 27. Para el buen Ignis. Y otra cosa que estaba pensando es, voy a cambiar los skins, ¿no es cierto? Los poderes de cada uno de Gladiolus. No le voy a poner Downhammer, le voy a poner Royal Guard para que lo vaya subiendo. Si no, nunca van a subir estos güeyes. Ignis, Overhelm, lo vamos a poner por Regroup o Enhancement. Ponle Enhancement. Y pronto. Vamos con lugar de Piercer, Snapchat. Tome fotos del pinche dungeon para que lo complete. Impressive. Okay. Y ahora vamos a darle. Ahí está. We're alive. Let's sell. Great by eating something dead. Ahora vamos en 28, 29, no recuerdo. I think I can handle this all by myself. Get back!
29. Uy, un Thornberry. Ah, vamos. Prayers. Oh, oye, este güey, siempre que te pegan, vas a ir al nivel, nivel que estés. A ver, a qué el weakness de los Thornberries. Thornberry. Weakness. This ought to give you an edge.
Thanks. Gladio, do it! Lay low! Hey, Ignis, instructions. Pregunta es si el siguiente es el 30, porque magnificent. Queremos que así sea. We're alive. Let's celebrate by eating something dead. Sí, 30. Pues aquí utilizamos un mega elixir. Asunto resuelto, ¿no? Las 3. Shall we camp here? Hora de la Ciudad de México, así que vamos a seguir. Uh-huh.
One more? Taking those things down. You're not alone, but out in the wild, it's kill or be killed. And personally, I'd prefer the former. Ahora. Vamos ahora a 34. Vamos que recargue el Hair Power de Noctis. Touch confused. Just great. All right, you hate bugs. Me? Yeah, can't stand them. Same here. Icky. Yeah.
ahora pasamos al nivel 36. Finalmente. No. Pala, me fui. Elixir a Noctis para que se alivie. That was a close one. Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. Let's do this. Okay. 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 Un elixir a Iggy y tal vez a Prompto. No, yo creo que sí, sí aguanta. Aguanta unos cuantos chingazos. Vamos a ver. Got it!
Must be some kind of toxic. Get out of the way! Never miss! Just happy it's over. Creo que es nivel 38, si no perdí la cuenta. Estamos en el 40, qué rápido. And here we are. Uf. Aquí no conviene echarnos un elixir esta vez. No. Elixir para pronto. Okay. Vamos a tratar de bajar así. Vamos ahora al nivel 41. You okay, Scotty? I'm fine. Bring on the next 41, acuérdense, 41. Gear. Ah, mira, ya tiene todo listo Royal Guard. ¿Cuál es el que nos conviene más? Yo creo que Dawn Hammer. Sí. Ok. Enhancement. No, yo creo que en Hazeman es el que más nos sirve ahorita de Iggy. No, regroup. Y
pronto. Ah, ya casi iba el snapshot completo. No, así que darles un poquito más de más fotos. Muy bien, vamos. Pasamos al nivel 42. No problems here. Ignis, don't be late. You're on fire, dude. Master, you're up. Nothing goes wrong. Got it. What's going on? What happened? Trash. Pasamos al 43. Al 44. Ya casi llegamos a la mitad. No, los están berritos. No. Mario!
do it! Nice work, buddy. Keep it together. Iggy's looking pretty rough. Iggy, es que Iggy estaba. Hey, Ignis, instructions. We must regroup. Sure. Right here. Yep. And we're done for. No rush up! Counter! Got it on its last legs! Must put it out of its misery. Rip the cable! Carto, you're up! Nothing close. Okay! Vámonos. Creo que no es por acá. No, aquí es subida. Vamos por abajo. Impressive. Necesitamos otro Healcast asignado acá. Bien. Y ahora, algo que no he visto es cómo mis skills. No, we're alive. Let's celebrate by eating something dead. Ascension. Vamos a ver qué otros skills tenemos por acá. Está bueno. Road Life. Wait Mode. ¿Qué tenemos aquí en el Wait Mode? Sirve. Veamos qué más podemos ver de las técnicas que tenemos acá. Gladiolus. Ahí está.
Impulso, vamos a ver qué tal la resiste. 46, 47, no recuerdo en cuál íbamos, pero ahí vamos avanzando. ¿Dónde íbamos a los 50? Abajo. ¿Cómo los odio? Wonder if it's a calmer. Vamos a elegir, tengo. Llegamos a 50, ¿no? Tan, 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 tan.
Let's regroup! Sure. Right here! Yep. We need to waste more time. Nothing. We're on the same page. Hey! Yeah! Where'd you learn that one, Noct? None the worse for wear. Oh, some for strawberries. Down para...
go, you're up! Got it! Baja. Magnificent. We're alive! Let's celebrate by eating something dead. Vamos finalmente en el fabuloso nivel 50. Eso quiere decir que vamos a agarrar un mega elixir ahora sí. Listo. El 51. Here I am! Let's go!
Ace of Pain. Yep. Oh, yeah. Y ahora seguimos al nivel 52. That was embarrassing. I know. Nothing goes. No use hanging around here. Indeed. 53 listo, vamos a nivel 54. Al nivel 60 va a tomar un pequeño break de unos 5 minutos y regresaré por acá, si les parece bien. Ready for this? Yeah! Yeah!
Noctis merece un elixir. Venga, venga. Keep your head in the game, Iggy. Die on me. My pleasure. Ready!
Kaona. Keep it together. Oh, no. Gladio. Vientos, ya vamos en el nivel. Si todo sale bien, 60 será. ¡Woo-hoo-hoo! We're alive. Let's celebrate by eating something dead. Forgive me. Now, coming up. How are we? Starving to death, and yet we're all very much alive. Yours. Well, a load of laundry in the making. Let's go. Subimos por aquí, bajamos.
Tengo una duda, vamos a ver los niveles. Pues este aquí es el 59, yo creo. 20, 30, 40, 50, 60. Yo creería. Nice work, buddy.
60. Let's celebrate by eating something dead. Excelente. Un mega elixir para todos, para estar todos refreshed. Y bueno, voy a dar un pequeño break de unos 5 minutitos y regreso. Bueno, amigos, aquí regresamos. Vamos a continuar con este dungeon de 100 niveles que está en Final Fantasy XV. Vamos a nivel 60 y seguimos bajando. Entonces ya es un poquito calor en la Ciudad de México, así que me fue a quitar ahorita mi chamarra y vamos a continuar. Esperamos llegar hasta el nivel 70. Veamos. Say your prayers. That was embarrassing. I know. Potion para el no. We must regroup! Right here! Yep. Watch out! Rush him! Hell yeah! My pleasure. Laser. Whoa. Yeah. That was a
Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. No, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y 62, se siente nivel Idol Items. Y es el último bifurcación que hay, me parece. El nivel 63 de esta torre que está interminable. Good to go. 63, vamos al 64. Together.
Run for posterity! Monja 65. And on we go. Right. Up more quickly. Vamos a 66 ahora. Hace un Thornberry o algo así. Ah, no. Sigue. Never ask!
from. Got it. Any problem? Makoto, you're up. Yeah, that's a rigging. Okay. No surprise. That's crossing the line. Sorry! Back to it. Right. 68. 69 el que viene. Right. Debería ser 70-69. Si mal no recuerdo. 70. We're here. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Entonces este se va a limitar solo 2 elixirs. Vamos al 70. Vamos a ver acá. Siguiente objetivo, llegar a Got it!
72. Let's go. Seguimos al 73. Tenemos que seguir al 73. Eyes peeled, mouth closed. Lemancy. Or yours. Well, the loaded laundry in the making. Accident! Oh, yeah. Let's finish this already! Hey, big guy! I'm on it. Esperemos. Look at
Hey, how's it look over there? I think we might be winning! Far less trouble than anticipated. Nah. Ignis! No! How about this? Don't do anything like it. Indeed. Right. 65. ¿Sigue qué? Con todo. Ya 30 niveles, vamos. No se puede. Not a fan of most of these earths. Creo que vamos en el 70, si mal no recuerdo. Faltan 30, ¿no? Eso nos dice la teoría.
Solo nos faltan 30. Entonces quiere decir que vamos al 71. No es cierto, vamos al 81. Ay, sí, maybe it's for cooking? Don't bet on it. The odds fire against us. I'll say, here goes nothing! Está, ¿verdad? Alten le gusta jugar videojuegos. We're alive. Let's celebrate by eating something dead. Bueno, sigamos al nivel 80 y qué dijimos, 82, ¿no? Yep. Vamos a darle también un elixir a Ignis para que amarre. Se murió. Year. Ignis. Ah, ya casi tienen los snapshots pronto. ¿Será que ya puedo...?
By eating something dead!
Venga, venga, venga. Se puede. I'm comfortable just being alive. He's got a knife! Maybe it's for cooking? Don't bet on it. Heads now! That's crossing the line. Sorry! No quarter. Pronto, you're up! I think we're for a fight. Got more than we bargained for. Killed Julie.
level up. Got it. Keep your head in the game, Iggy. Pronto vamos a elegir. Ahora, Trigger Happy. ¿Qué hace este? Uy, qué bueno. My pleasure. Demo con todo. You're on fire today. One last push should suffice to finish them off. Now, coming up. Watch out. By eating something dead. Vamos ahora. Say your prayers. La papita. Onward. Right. Vamos otra vez, otro nivel más. 80 y algo, vamos. Vamos. Ay, los odio, los pinches.
despido del audio. Ya que no hay nadie, voy a seguir jugando. Uno.